buenos días a toda la, a todos los radioescuchas del Sol de los Sábados. Estamos aquí en una nueva edición de este programa, señores. ¿Y por qué la risa que tiene? Y esa voz como ronca, como que roncosa, como que, bueno, estamos aquí. Falta de agua, le dicen esa voz. Miren, estamos aquí, señores, para brindarles un contenido sumamente interesante, como tratamos de hacer todos los sábados, un programa plural, un programa dinámico y el programa más influyente de los fines de semana. Buenos días a Millicent y a Pedro Manuel Casals. Muy buen día, pueblo dominicano. Estamos aquí en pie de lucha. Estoy apoyando desde Santo Domingo a Cúcuta, Colombia, que está en los ojos del mundo en el día de hoy. A las 10 de la mañana, hora local allá, se va a iniciar lo que podría ser el inicio del fin de un régimen que ha llevado a uno de los pueblos más ricos de América a la degradación total económica y social que está viviendo, y que hoy será el día de crucial para determinar el rumbo político que va a llevar ese país, y estamos desde aquí solidarizándonos. Y vamos a estar comentando en lo adelante, Julio, unas graves acusaciones y desmentidos mutuos que se han hecho entre el gobierno venezolano y el gobierno dominicano, que bajo ningún concepto permitiremos que eso pueda pasarse así debajo de la puerta, sin uno aclarar las cosas como ellos parece que han querido ser. Oye, pero toda esta gente de blanco y junto, pero ¿qué va? Se combinaron, fue para venir esta vaina Melia. No me avisaron. Buenos días, sí. Muy buenos días a toda la ciudadanía que está en sintonía con el Sol de los Sábados cuando son las 7 y 5 de la mañana. Aquí está ya el equipo listos y listas para comentar algunos análisis importantes. Como bien señalaba Pedro, es un día a nivel internacional importante. Aquí le estaremos dando seguimiento de primera mano a cada cosa que esté pasando en Venezuela, en la frontera también con Colombia y con Brasil. Se lo estoy pasando a Jennifer ahora para que a las 9 horas local de aquí lo estemos llamando, que ya está preparado Fabián Hernández, para indicarnos a nosotros qué es lo que está pasando desde Cúcuta, ya desde el corazón de Cúcuta, qué es lo que está pasando, la tensión que se ve, porque hay una, me dicen que hay una tensión terrible. Tú sabes que parece que llegaron, ellos le dicen cholos, muchos, parece que civiles disfrazados, o sea, militares disfrazados de civiles que están allá como que vigilando, viendo el concierto, que se saben que no son de la población civil venezolana, y se espera que haya algún tipo de tensión, claro, enfrentamiento. Claro, porque tratan muchas veces conflictos. No, y para generar conflictos, entonces hay una tensión muy fuerte. Aquí? Entonces, no, sí, aquí lo hay, aquí son especialistas. Ah, sí, claro. Pero aquí dónde. Pero aquí no tanto. Pero aquí dónde. Vamos a ver, porque él dice que para todo luce indicar que por lo menos alguito va a pasar hoy. Dios no lo quiera, porque no queremos enfrentamientos, pero hay que estar pendientes para dar la noticia en caso de. Así que estaremos comunicándonos más adelante desde el corazón de Cúcuta para que nos den las informaciones reales en el campo de lo que está pasando allá. Buenos días ahora al capitán de la nave. Pero hasta la misma marca, tú estás viendo. Buenos días. Esto no es normal. Bueno, los ricos se alinean. Los ricos se alinean. Una marca de juventud, una marca. La juventud. ¿Y qué tú me estás diciendo, viejo, amigo? Una marca moderna, cómoda, y verdad. Señores, buenos días. Pues, como decían los compañeros, dándole seguimiento a la situación internacional. De hecho, un dato interesante que vi anoche, Mike Pence va para Colombia. Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos. Colombia, y de hecho, va a ser al mismo tiempo que Trump esté en Vietnam, en la cumbre de Corea del Norte. Y por primera vez, Nancy Pelosi quedará como la presidente la oficial de mayor ranking en Estados Unidos, como presidente interina, en esos días que el presidente y vicepresidente estén fuera de Estados Unidos. Y si Mike Pence va para Colombia, entre otras cosas, oye, obviamente, es un mensaje por la situación fuerte, regional que está viviendo América del Sur con el caso de Venezuela. Y pues yo creo que ya hay que ponerle un punto a esa situación en Venezuela. Bueno, oiga bien, ¿cómo lo voy a decir? Sea como sea. La República Dominicana ayer, a través del portavoz de la presidencia, el portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, desmintió las acusaciones infundadas que hizo el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, de que se está utilizando
el territorio de la República Dominicana para emprender acciones en contra de Venezuela. Y nuestro país no solo que desmintió esa falsa acusación, sino que se solidarizó y apoyó las iniciativas que se están emprendiendo para llevar esa ayuda humanitaria a Venezuela. El régimen chavista, el régimen de Maduro, el régimen autoritario que atenta contra los derechos humanos en Venezuela y contra las libertades civiles y políticas de la población tiene sus días contados. A partir de esta ayuda que le está apoyando la mayoría de los países que integran la comunidad internacional que se han solidarizado con Venezuela, esto va a generar fricciones dentro del propio régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque muchos de los militares, que es el único estamento que le queda al presidente ilegítimo Maduro, van a o se pretende resquebrajar ese apoyo militar que está ahora mismo en el que se fundamenta. No solo eso, sino que Donald Trump ayer dijo y hizo una amenaza a los familiares de militares privilegiados que viven en los Estados Unidos de deportarlos hacia Venezuela en caso de que no colaboren. Y peor aún, Marco Rubio, el senador de la Florida, se ha dado la tarea de identificar hasta con cédula a los guardias que se vean en videos que estén agrediendo a la población, y ya incluso han identificado varios que él personalmente ha dicho, pedido al Departamento de Estado incluirlo en lista negra y cancelarles visa en caso de tenerla, para que no vayan a Disneylandia, como dice él en su Twitter, nunca en la vida. Ven acá, y pero hubo un general que hizo un crossover ayer. Pollo Carvajal, no solamente un general, Pollo Carvajal, para que ustedes sepan quién es, yo iba a hablar de eso. Pollo Carvajal es, Hugo Carvajal, la mano más fría y fuerte de la contrainteligencia militar y del Chavo, del Chávez castrismo en Venezuela. Pollo Carvajal es el ideólogo del armamento miliciano, de armar los famosos colectivos de la Guardia Armada Nacional de Venezuela, y son de los que dicen, bueno, según la DEA, recuerde que estuvo preso en Aruba cuando fue designado diplomático, duró 5 días preso, que fue propio Nicolás Maduro, siendo canciller, e ir a buscarlo en un avión que tuvo una controversia con los Países Bajos, con el Reino de los Países Bajos, por esta situación. Recuerde que él lo envió como diplomático, allá lo apresaron por la DEA, porque dicen que era el encargado de dar armamento y coordinar las entregas y recogidas de drogas para las FARC, este señor. Y este señor, obviamente, antes de ayer desertó, dijo que reconocía a Guaidó, pero muchos dicen que lo hacen con el mismo temor que hablaba Julio, de que no quieren ser cocinados por la DEA, no quieren cazar presos en otras cosas, y están negociando por esto. Pero ese es el hombre más fuerte de la contrainteligencia militar. Pero, oye, era uno que necesitábamos que se virara. Bueno, ese tipo, era uno, no, se han virado varios, pero el poder de ese tipo, el conocimiento que tiene ese tipo de la estructura, cómo funciona el círculo desde Elías Hua, desde Aponte, desde Diosdado Cabello. Él conoce todo cómo se maneja del movimiento del dinero, de las drogas y de las armas en esa cúpula militar, y podría ser clave en los delitos que se le van a imputar posteriormente a esa persona para que no tenga amnistía. La carta de ese señor es clave en ese proceso, el Pollo Carvajal, que era considerado un héroe del chavismo y quien el gobierno venezolano arriesgó todo para que no cayera en mano americana, precisamente por las informaciones que él tenía cuando fue apresado en Aruba. Pero tú sabes que, volviendo al patio, por lo menos a mí me preocupó bastante ese dime y direte que hubo ayer entre autoridades venezolanas y dominicanas. En un momento tuvo, como decía Julio, que salir Rodríguez Marchena. No, con el ministro de Defensa y Gustavo Montalvo. Ciertamente hay una preocupación del gobierno venezolano de que el territorio dominicano pudiese estar al servicio de los Estados Unidos para una intervención militar. No, tiene implicaciones. Bueno, déjame decirte algo, Venezuela tiene derecho. Es claro, como haríamos nosotros si vemos que otro país está conspirando. Claro, pero mira que grave esto, vamos a escuchar este mensaje, audio, Pedro, de Marchena, y luego bajamos está contigo. Está bien, para leer el tuit de Arriesa luego de ese audio. Vamos a escuchar. Hola, vamos a todos. Sugirió esa posibilidad del presidente de la República Danilo Medina, y en compañía del ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo y del ministro de Defensa teniente general Paulino Sem, quisiera compartir con ustedes esta declaración del gobierno de la República Dominicana, que dice así: con respecto a las declaraciones vertidas
a través de su cuenta Twitter por el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, y posteriormente difundidas por medios de comunicación, el gobierno de la República Dominicana informa lo siguiente. En primer lugar, que es falso que el gobierno de Nicolás Maduro se haya puesto en contacto con nuestro país por ninguna vía, ni para alertarnos sobre ninguna situación, ni con ningún otro motivo. La única información que tenemos es la aparecida en los medios de comunicación. En segundo lugar, negamos categóricamente la veracidad de las informaciones que está difundiendo Arreaza, sugiriendo el uso de nuestro territorio para la planificación de operaciones contra Venezuela. Repito, las informaciones vertidas por el señor Arreaza son totalmente falsas y carecen de fundamento. Tercero, si como él afirma, esa es la información que le están suministrando sus servicios de inteligencia, nosotros debemos afirmar que se ha producido un fallo en dichos servicios. Nuestra recomendación sería, en este caso, que estudien bien la situación y las evidencias que les plantean, puesto que... Bueno, antes de mentir, hablando, Jorge Arreaza, oigan lo que pone, dice el 20 de febrero, en el marco de la hermandad y confianza entre nuestros pueblos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo comunicación directa con el canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado para expresar preocupación del gobierno venezolano en ese contacto, y tenemos la evidencia. No, pero eso de que le llaman Miguel evidencia. Ante ese contacto, ella le llama Miguel Vargas. Miguel Vargas tuvo que admitir y dijo, sí, conversamos de eso por WhatsApp. Oye, un tema de Estado por WhatsApp. Es que eso no era un tema de Estado, porque precisamente claro, si se Estado, utilizó esa vía es porque de manera informal. Estaban chateando. Eso fue un PC que llamaron. Pero lo admitió. Oye, Miguel Vargas ni siquiera leyó lo que le fría al gobierno. Miguel Vargas. No, señores, estamos. Bueno, adelante, Ernesto. Sí, no, uno. A veces uno dice que estas cosas se estilan. Los gobernantes son ciudadanos, son seres humanos igual que usted y que yo, o sea... Díselo a Hillary Clinton. Sí, ellos se mandan sus mensajitos con cariñitos y emoticones también, o sea, ¿por qué no? El canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, aceptó que ha mantenido contacto con la vicepresidenta colombiana, venezolana, disculpe, la vicepresidenta venezolana, y qué bueno que así sea, porque la República Dominicana... Pero Marchena negó que ningún contacto de ninguna vía. Es que no lo hizo de manera, oye, de manera formal. No, pero que dio ninguna vía. Señores, eso es una comunicación informal. O sea, no hay una nota diplomática. No es que no, pero digo que ninguna parte del gobierno de Venezuela. De verdad, de manera directa. Sin ánimos de querer ser más arreglista que los arreglistas. Ustedes saben que a nosotros no nos caracteriza eso, ni nos interesa, ni nos beneficiamos en nada de hacerlo. Pensamos en realidad que Rodríguez Marchena se refería a canales oficiales. Es la lectura que particularmente le doy. Cuando se habla de que se comunicaron por WhatsApp, repito, es normal. Pero inclusive que no tengo entre, entre jefes de Estado, lo que interpreté, puedo estar en el WhatsApp. Pero es que WhatsApp, señores, WhatsApp es sumamente, es muy poco confiable. Si el canciller dice que no tengo ninguna vez, aquí se sabe. Como es, no tuvimos ninguna comunicación formal. Formal o oficial. Bueno, pero ninguna vía es un asunto semántico. Vamos a hacer un análisis morfológico de las declaraciones de Marchena para ver si semánticamente cabe la corrección de usted. Yo entiendo que sí, que el gobierno de Nicolás Maduro tiene derecho a exigir fidelidad, a exigir respeto del gobierno dominicano. Pero que nosotros rompimos con ellos. Sí, pero después de cuánto tiempo financiándonos con República Dominicana. Pero tenemos dos embajadores. Tenemos dos embajadores aquí. Reconocemos dos embajadores. Esa vaina. Hay algo que no entiendo del gobierno dominicano. Rompimos cuando tenemos embajadores. O no rompimos. Yo no entiendo. Es como una relación. Lo que pasa es que aquí las cosas se quieren hacer a término medio. Siempre. Y aquí, cuando se rompió con el gobierno, al embajador de Maduro debieron expulsarlo del claro. país. Completo, fuera, para afuera. Sí, sacalo, para afuera. Un gran amigo de la técnica. Dale que sea aquí, para afuera. Asunto de Estado. No, en los países de verdad. En los países de verdad. Ah, bueno, pero es que nosotros queremos aspirar a mejorar algún día, hasta en eso. Que no, se pero estamos mejorando. Hasta en eso hay que ser coherente, porque sí, mira ahora cómo hay dos diplomáticos venezolanos en el país.
Y encima de eso, tenemos que responderle a esta gente que nos reclaman algo que es nuestro derecho. ¿A qué hace esa soledad humana en este país? Y con derecho a reclamar, señores, pero recuerden los nesos, recuerden todo lo que Venezuela aportó mediante Petrocaribe. Pero tú sabes qué. ¿Y cómo le llegó al pueblo dominicano ese apoyo? Me pregunto yo. Bueno, sí, eso es lo cuestionable. Pero de que el gobierno venezolano desembolsaba esos fondos y que en momentos de carestía del petróleo buscó la forma de ayudar y contribuir con el pueblo dominicano, lo hizo, y claro que sí que tienen derecho a exigirnos, exigirnos fidelidad, claro, y respeto. No, pero venga, eso no le da derecho a autoridades venezolanas a venir con esa actitud prácticamente hostigadora hacia las autoridades dominicanas a decirle qué se tiene y qué no se tiene que hacer en ese territorio. Oh, y eso no es lo mismo que ellos reclaman que supuestamente la comunidad internacional está queriendo hacer en su territorio en una situación insostenible. Pero, Susi, lo que nadie la comprende. Una intervención no es cualquier cosa, es una intervención. No. Mire, la situación, tiene derecho la a situación de Venezuela es algo que no se aguanta y que hay que buscarle salida. Sí, ¿tú estás de acuerdo con una intervención tan desesperada ya? Susi, ¿tú estás yo no veo realmente una intervención en este momento. Yo no veo una intervención. Yo veo una comunidad internacional que está preocupada por la sinrazón que tiene Nicolás Maduro. La comunidad internacional se preocupa de lo que le da la gana. Y una población venezolana que no sabe qué es lo que va a hacer con la pobreza que hay en su poco. Señor, ese hombre no quiere que entre las ayudas humanitarias de ningún tipo por su frontera, ni la de Aruba, ni procedente de Colombia, ni procedente la ayuda humanitaria es una estrategia política. Hay que estar claro. Igual que con el hecho de que sea una estrategia política no quita que el pueblo no la necesita. Que se la manden en Haití, que la necesita más. Yo te voy a decir algo. Mira, la comunidad no puede. Ha sido lenta con Venezuela. Pero sí. Porque hace rato eso debió estar resuelto. No, ahí. Tiene nombre hace apellido. Rato eso debió estar resuelto. Pero que resuelva hace rato debió estar resuelto. Resolver Nicaragua cuando estaban matando estudiantes. Ustedes conocen el caso de Libia. Claro, así es que queremos que se resuelva. No, por Dios, señores. Así es que queremos que se resuelva. Diferente. No, hombre, no. Trujillo no. Duró 31 años. No, hombre, no. Y lo sacamos nosotros. La CIA metió unas armas. Ah, no, es verdad. Pues, bien, pues dejar 15 pero fueron hombres dominicanos. Dejar 15 más. ¿Qué no me ha pasado? ¿Cuáles fueron los muertos? Señores, no los muertos fueron el dictador y luego sabemos lo que hizo Ramfis con quienes mataron al dictador. No pasaron de 10. ¿Cuántos hubiesen sido con una intervención armada? Por más justificada en el mundo que se haya sido, miles de dominicanos muertos hubiese sido el resultado. Óyeme, Venezuela tiene que culminar su proceso. Hay otros métodos hoy día. Pero que lo busquen los venezolanos. Pero que no tienen la capacidad de buscar. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad. Porque no piensan, porque son malos. No tienen la capacidad de buscar. Los dominicanos son los más inteligentes. Si tienen lo están varios buscando, años. Y mira lo que ha pasado. Y tienen varios años con esta situación. Y no pueden dar pie con bola. A mí no me van a decir que tienen la solución. No, por Dios. Pero es un contexto diferente. Déjensela a ellos. Como ayer. Dale, mira. Allí se me cayó un santo del altar a mí. ¿Quién? Mi tan admirado. Cuidado. No, señor, yo hablo de un artista. Mi tan admirado Roger Waters. Que vino a decir ayer, no, que dejen los venezolanos que resuelvan. Claro, el de Pink Floyd. Yo vengo a resolver eso, vayan los venezolanos. Eso y mi hermano, ya retírese y deje de hablar disparate, por Dios. No tienen capacidad de resolverlo. El problema en Venezuela, señores. El problema en Venezuela. Ahí debieron hacer lo que yo sugerí. Es que existe un árbitro que pueda mediar entre la oposición y el gobierno para llegar a un acuerdo. Ahora, eso lo que habría que hacer es elegir o buscar una figura que pudiese encabezar esa mediación entre el gobierno y la oposición. Porque los radicalismos por ninguna vía van a llegar a solución. Cuando se hizo el diálogo aquí en República Dominicana, es cierto que el gobierno actuó de manera arbitraria, el gobierno de Maduro convocando elecciones, pero también la oposición actuó con irracionalidad. Porque la oposición no fue a una mesa a conversar, fue a desbaratar. Yo saco el miedo mío, Julio, y lo dije hace mucho tiempo en mi prófono. ¿Qué Guaidó ahora, y por lo que pude ver ayer en el concierto y las manifestaciones, se está hablando de Guaidó?
Guaidó no como presidente interino para elecciones. Se está hablando de Guaidó ya como el salvador de Venezuela, el presidente que se va a quedar, el que se va a quedar ahora para arreglar. Qué bueno que así sea. Bueno, pero bueno, no. Y las elecciones libres. Los extremos no son buenos, porque los extremos es que tienen jodido a Venezuela. Claro. Oye, son los extremos que tienen jodido a Venezuela en este momento. Y se estaría replicando el mismo esquema. Lo que habría, lo que hay que buscar es una solución para Venezuela, pero no ciertamente una solución que vaya a agravar la situación que hoy padece Venezuela, porque claro, no, así no. Óyeme, aunque nosotros no queramos, pero aunque nosotros no queramos, históricamente, aunque nosotros no queramos, Orlando, aunque nosotros no queramos admitirlo por nuestras ideas o nuestro sesgo, lo que, la razón que fuere, sí, el derechismo. Él, en Venezuela el chavismo ha ganado 14 elecciones. Pero yo no estoy cuestionando eso. De manera legítima y de manera democrática. Digo, legítima las últimas, yo no sé. Las últimas nosotros hemos cuestionado. Chávez ganó elecciones. Las últimas, la última de Maduro la cuestionamos todos. Pero cuando Maduro, por ejemplo, le ganó a Capriles, ahí nadie cuestionó el sistema electoral de Venezuela. Ahí nadie cuestionó el sistema electoral de Venezuela. El mismo Capriles lo aceptó. Luego hubo elecciones a las gobernaciones y aplastó el chavismo. Entonces, eso no se puede desconocer. Ahora, tampoco se puede desconocer que hay mucha gente pasándola mal, pasando hambre, buscando comida en los zafacones. En toda parte del mundo, y no solo en Venezuela. No, pero Millicent, eso no justifica. No, no mal de muchos, consuelo de tontos. No, pero no justifica, pero sí llama la atención cómo toda una comunidad, entre comillas, internacional, se ha sentado en Venezuela. Pero eso es bueno que se enfoque en Venezuela. Tenemos Haití ahí, que es una crisis gravísima. Está bien, vamos con Venezuela. Después de Venezuela nos vamos con Haití. Después de Haití nos vamos con Nicaragua. Después nos vamos con Bolivia, Honduras y Honduras. Como en Haití no hay petróleo, los intereses no son lo mismo. Y eso hay que decirlo. Hay que decirlo. Ay, mi madre. Es el son de los sábados.